Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Iniciando con más un video aquí en el canal. Como ustedes vieron, ya hice mi café con leche para tomar ahí de mañana, para ya empezar ya el día, ¿verdad? Y hoy sí me desperté más tarde. Yo siempre me despierto más temprano porque ahí rinde el día y da para hacer más cosas, ¿verdad? Pero hoy me permití levantarme más un poco más tarde. Y vienen las consecuencias que se acumulan mucho trabajo, pero de igual manera voy a empezar ya por aquí. El día de hoy estoy pensando hacer muchas cosas y decidí, les voy a grabar a ustedes un poco de mi día, un poco de lo que voy haciendo. Ya me fui a comprar algunas frutas y verduras que ya estaba cero. Como ustedes pueden ver ahí, mi frutera está cero. Entonces voy a grabarles también aquí qué fue lo que compré. Voy a higienizar, guardar. Y es eso, chicas. Espero que les guste pasar más un día ahí conmigo. Y vamos a iniciar con más un video. No te olvides de suscribirte si eres nuevo. Déjale me gusta. Vamos a iniciar. Bueno, chicas, como les dije, estaba necesitando algunas frutas y verduras y me fui a comprar. Quería irme allá en el supermercado, pero el supermercado queda más lejos y no estaba con moto. No estaba a disposición de algún transporte. Entonces decidí ir aquí cerca de casa nomás, a pie con Isaías. Le llevé en su motito y traje todo esto, chicas. Inclusive encontré más barato aquí cerca de mi casa, en un mercadito. Porque a veces en los supermercados queda más caro, ¿verdad? Y les voy a mostrar aquí. Traje una cebollita así. Miren, chicas, qué linda su cebollita. Enseguida ya voy a cortar todo, guardar, congelar. Aquí tengo papa. Traje un poco de papa. Traje tomate. Miren, chicas, hermoso tomate son. Amé su tomate. Traje también una lechuga. Enorme está su lechuga. Miren, chicas, está muy linda. También ya voy a higienizarla enseguida. También encontré alcohol y traje también ya porque yo uso bastante alcohol aquí para limpiarse a esta mesita. Se limpia muy bien y mi mesita de vidrio también. Y ya estaba sin alcohol, entonces ya aproveché y traje. Traje también naranja. Seleccioné las más lindas que encontré allá. Miren, chicas, qué lindas están. Aquí traje locote, pimiento, que ustedes, algunas de ustedes me dicen, en mi país se le dice pimiento. Entonces es eso. Aquí también traje un poco de cebolla. Miren, chicas, traje cebolla más o menos así, que ahí no usamos todo en una vez, porque hay esas cebollas muy grandes. Ahí sí o sí tenemos que usar la mitad y a mí no me gusta guardar la mitad. Aquí ya traje algunas frutas también. Traje dos manzanas, a Isaías le gusta mucho, y también banana. Traje esta cantidad de banana. Miren, chicas, muy linda también su banana. Y es eso, chicas. Ah, y también gané de brindis por el Día de las Madres. Gané estos aritos. Miren qué lindo, chicas. Bien delicadito. Mi mano está sucio así porque hace rato estaba pintando algo allá que ya les voy a mostrar que estaba pintando ya otra vez. Miren, chicas, es una ternurita. Enseguida ya voy a ponerme mi arito. Y es eso, chicas, básicamente esto fue todo. Me alcanzó 45 mil todo ya, en guaraníes. En dólar no sabría decirle, chicas. Hice mis matemáticas ahí y en dólar es 8 dólares, chicas. 8 dólares. Aquí el dólar es bien alto, como ya les dije en algunos videos. Y es eso, chicas. Vine aquí en el fondo y les voy a mostrar la plantita. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo era que le compré una plantita a mi suegra por el Día de las Madres, ¿verdad? Un detalle. Y estaba todavía en esa cajita y yo creo que ahí no va a poder desenvolverse bien. Y le puse en otra planterita más grande y les voy a mostrar aquí. Y también pinté la plantera porque aquí ya había esa planterita. Y ahí decidí pintar de color rosa y ya le puse ahí la plantita. Ahora voy a regar y les voy a mostrar. Puse en esta esquinita, miren, chicas, cómo quedó. Pinté esta plantera. No sé si da para ustedes ver bien ahí porque estoy aquí en el sol. Y ella debe quedar, según las instrucciones, ella no debe quedar así en el sol directamente. Debe tener una luz, la luz del sol, pero no directamente así por ella porque ahí se muere. Y yo decidí poner aquí porque en el otro estaba muy apretadito ya.
Creo que aquí va a quedar bien. De por ahí de tarde, si veo que le entra mucho sol, ahí voy a poner en otro lugar. Pero aquí, por el momento, hay luz, pero no el sol por ella misma. El nombre de la plantita es Cyclamen, chicas. Investigué ahí en Google y salió esa misma plantita. Como ustedes vieron, chicas, lavé las naranjas y las manzanas. Ahora voy a secarla con un paño limpio. Voy a poner ya en mi frutera. Este también ya dejé en remojo aquí, que es la lechuga y la cebollita. Dejé en remojo con vinagre, como ustedes vieron. Ahora voy a volver a enjuagar, picar ya todas las cebollitas, poner en un recipiente, secar ya también las... poner también en un tupper. Ya que estoy arreglando aquí, ¿verdad? Voy a aprovechar y voy a pasar un alcohol y un pañito con alcohol aquí por mi heladera. No está tan sucia, pero sí hay algunas, como pueden ver, hay algunas cositas ahí. Y para no quitar todo y lavar, como no está tan sucia, voy a mantener aquí con un paño con alcohol. Keep on breathing, even if we're slipping away. So I come.
Ya organicé todo aquí en la heladera, así quedó aquí en la puerta, quedó bien limpio, chicas, solo con el alcohol, como les dije. Y amé cómo quedó. Ya mi heladera se está formando más rosa de a poco, como ustedes pueden ver, todo rosadito. Ahí, aquí abajo puse estos tuppers para poner ahí mi papa, locote. Aquí en el otro puse tomate y así quedó más organizadito y da para ver bien, ¿verdad? Porque a veces en eso, en esas bolsitas no da para ver bien qué es lo que hay. Entonces quise dejar más así. Dejé huevo, jamón y queso, mayonesa, las lechugas. Y es eso, chicas. Todo muy simple, como ustedes pueden ver. Y así quedó. Bien limpiecito. Chicas, voy a aprovechar ahora y voy a lavar ahí afuera en la baranda. Porque ya limpié todo aquí adentro, pero no adelanta limpiar aquí adentro y allá afuera se queda sucio, ¿verdad? Porque ahí entramos y ensuciamos todo otra vez aquí. Entonces ya barrí bien ahí la baranda. Ahora voy a echar agua, jabón, voy a esfregar luego el piso porque hace tiempo ya que no se lava luego así, ¿verdad? Y les voy a mostrar también ahí un poquito.
Ahora sí, chicas, aquí en la pieza ya está todo limpio, aquí en mi sala, aquí también, como pueden ver, todo limpiecito, todo en orden. Mi heladera también, gracias a Dios, ya limpié todo. Quedó así, chicas. Chicas, ya les voy a finalizar por aquí. Espero que les haya gustado pasar ahí un poco conmigo, un poco de mi día, ¿verdad? Les resumí ahí, pero hice muchas cosas más. Pero les resumí ahí un poquito. Entonces, coméntenme aquí abajo qué les pareció el video, si les gustó. Me gusta mucho ver ahí sus comentarios también. Ahí cuento con la ayuda de ustedes. Déjenle me gusta, suscríbanse y si Dios permite, nos veremos en el próximo video. ¡Chao! Gracias por llegar hasta el final.